eskalatzen duzunean, beste ikestako esu duen. Bai, hori da, ba, zer egun erokotasunetik apiskia arriba alden dutxe izu, eta... Pero bidaiaz. Bidaiatzea, eguneko tensio hori liberatzea, ez? Bai, ez azkenean bukatzen dezu. Apurtut. Eta, bueno, ba, gero jendiak egin gauza konpartitzea, bai, ez? Bai, eta jendia ezagutzea. Pues me siento bien, muy bien. Las piernas las tienes más ágiles y es muy bueno para la salud. Yo cuando era joven he tenido muchos problemas de huesos y ahora es que hay días que me duelen, ¿no? Pero es que casi me entero de ellos. Este movimiento me ha servido para esforzarme un poco más y para ser más consciente del trabajo que hago. Alegres, además, y cambiamos, ¿no? Cambia la vida. Una hora de deporte es como, esta hora es para ti, o sea, no lo cambio por nada. Aparte de disfrutar mucho, yo lo enfoco mucho a la salud también. Ikuste, kirolaitea oso garrantzitsua dela, eta baita mentalki, fisikoki. Azkenean guretzako karatea ez da bakarri kirolaitea, oza da, bizitzeko modu bat. Nik futbol eta zestapunta jolazteitu, eta uste kirolak ez dakala generua. Lagunekin denbora gehiago pasatzeko aukera, osasuna eta pozik gango ditzea zure buruakin. Encontré un grupo, descubrí la natación en aguas abiertas. Nos planteamos nuevos retos y descarga la mente y el cuerpo. Pues a mí el reto me ha ayudado a entender que en la mujer, con su movimiento, cuando se unen, nos podemos ser más fuertes y empoderar. Ni capestre bat dozkatorruan, ez batu korputza landuta, ez zinko dituko asko egin. Egunero tortzea gimnasiora asko laguntzetik korputza gogortzeko eta gozak egin ari izateko gero. Nahiz eta pixka gehiago kostatu, inoiz ez genuiko. Gracias por ser diferente a esa idea. Estoy feliz, estoy alegría. Porque he hecho mi vida en situación. A mí me encanta bailar y estoy muy contenta. El poder está en nosotras. Seguro, hau ere, posible de zula. Beti gaude zerbait ilotuta, atela zure denbora. Gogoratu munduarentzako norbait zarela, baina norbaitentzako mundua zarela. Neregatik eta neretzako. Animatu, nahi duzuna lortuko duzu. Puedes quedarte quieta o puedes buscar algo que te motive. Si no lo encuentras sola, pues busca asesoramiento, pregunta, o sea, pero que nada detenga tu movimiento.